Buenos días, amiguitos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, por acá ya son las 9 de la mañana. En verdad ya hemos tomado desayuno y ahorita nos estamos yendo al mercado, ya que la mami ya no puede desplazarse así tanto así. Así que nosotros estamos yendo temprano porque a eso de las 11 de la mañana hay mucha gente. Así que ahorita seguramente no hay muchas personas. Y vamos a aprovechar en comprar todo lo que nos ha dado la mami. Pero no he traído lo que ha anotado la mami. Ay, el Maxito ha traído. Ya jala tu cara. Amigos, ya hemos llegado del mercado. Ya a estas horas, ya como que ya la gente ya está despertando y está yendo al mercado. Ya está un poco ya lleno de gente. Nos hemos hecho todas las compras que la mami nos ha pedido: ajo, tomate, calabaza y no sé qué más. Ya bueno, después les haré ver. Ahorita la mami está con su kine, porque el kine viene siempre a masajearle la parte de las caderas porque tiene dolor por ahí. Margarita por acá está haciendo jugar a su ñusta. Ella siempre le hace jugar casi todas las mañanas a su querida ñusta acá en el patio. Me he comprado dos vestiditos, uno corto y el otro es largo. Nada más que no teníamos plata para pagar. Es que habíamos llevado este dinerito como para comprar las verduras y las frutas, nada más para eso. Y después yo me he parado en un stand de vestidos porque me intrigaba mucho me gusta mucho así los vestidos con, ¿cómo se dice?, con diseños. Entonces me he parado ahí y pues la señora me ha atendido muy bien, muy agradable ella. Me ha medicado la ropita. Mira esto que te va a quedar bonito. Mismo si estás embarazada, mira que te va a ir bien, todo así. Y pues el Maxito ha regresado a recogerlo los vestidos y a pagarlo. Ya volverá también para que suba el carrito al segundo piso porque yo no puedo subir cosas pesadas. ¿Tu conejito? Miren, ahí está el conejo, ya ha jugado ya. Saluda, Añusta. Saluda a todos tus amigos. Saluda, mi pequeñito, mira, mira. Qué bonita. Ahora te hacía descansar, ¿no? A tomar tu agüita, a comer. Ya que has jugado mucho. Ya, anda con tu mamá. Vean, el matcito ya ha traído ya mis vestidos. En esa bolsita me lo ha puesto la señora. Yo les voy a hacer ver ya. Ya vean, este es el vestido corto. Es algo así, vean. Ya me lo estaré poniendo en estos días. No es vestido para embarazada. Es un vestido así normal. Pero lo puedo usar también porque se acomoda a mi estómago. Vean, este es el vestido largo. Largo. Lo bueno de estos vestidos es que tiene unas ligas acá y se estira. Este vestido también tiene igual. Así que esos dos vestidos me he comprado. Y los dos me ha costado 60 euros. Vamos a sacar todas las cositas que hemos comprado. Mate, ¿qué está haciendo? Está lavando servicios. Acá hemos comprado pan. Queso también. Queso. Son ajos. Me he comprado mis condimentos, vean. Tengo palillo, páprica, que también pues, puede reemplazar el ají colorado. Y para la paella, tomates, calabacitas, pepino, melón, berenjenas y pimentones. Vean, acá la mami está haciendo el relleno de berenjenas. Con el relleno que le ha sobrado, está haciendo, vean, sus pequeñas bolitas de carne y le está poniéndole pan rallado. Acá está friendo las berenjenas después de rellenarlas. J'ai farci tous les légumes, creusé les tomates, le poivron j'ai farci aussi et j'ai tout fait cuire à la poêle. Il y en a qui font pas, hein? Je vais les mettre au four maintenant. Ah, en realidad lo que ha hecho la mami es dorar todas las verduras rellenas y lo ha puesto en esta placa, hasta las papitas, vean. Y luego esto ya lo va a poner ya al horno. Y de base, no sé si han visto, de base ha puesto tomate, puré de tomate. Acá voy a yo estar lavando esto, todo esto que hemos traído, tomates. Vamos a preparar la mesa, vamos a almorzar acá en el balconcito, como siempre. C'est vraiment la petite tomate là. C'est plus petite. Il est beau, non? Voilà. La petite aubergine qui est à côté. Voilà. Une patate. les patates, voilà. Voilà, un petit peu. On verra pour un peu de sauce. Ah, bah attends, vas-y. Voilà, merci. Buen apetito. Amigos, esta comida está muy, muy rica, en verdad. Es el mate. Da tu veredicto. Merci, mami. C'est très, très bon. Vean todos los quesos. Esto es entre deux, ça c'est brebis. Este es... ¿Cómo se llama este? Chaussée au moine. Voilà. Y c'est là, mami. Este es, vean, es un queso así. Y el pancito. Cuando comemos queso, siempre hay que medir bien la cantidad de queso, de pan y de vino, porque si terminas tu queso pero que te sobra pan, tienes que aumentar más queso. De ahí, si terminas tu pan, tu queso, que te sobra vino, otra vez te comes queso, pan y así y te quedas hasta que se acabe todo, ¿no? En verdad nos hemos decidido venir acá a la playa. Esta es una playa salvaje porque no está vigilado por los guardianes de la bahía, no sé si se dice así. Todo casi es un desierto. Así que vamos a estar acá y pues esperemos entrar al agua porque creo que está haciendo frío. La mami se ha quedado. Algunas personas que me dicen ¿por qué no le llevan con ustedes a la mami? La verdad es que a la mami ya con su edad ella prefiere descansar. Quiere quedarse en la casa. Si ella quisiera vendría con nosotros también, nosotros también le traeríamos, pero no, ella no quiere, prefiere descansar. Ya no voy a poder hablar porque hay viento y en el viento no se escucha bien la voz. Vamos a conocer esta playa. personas que están haciendo ese deporte, ¿cómo se llama? Kitesurf. Ya, sí se llama, ya. Es difícil de pronunciar el inglés. Amigos, vean dónde estamos. Ay, no, Dios mío, este camino es peligroso. No nos vayamos a meter al mar. Aquí hay que ir despacito porque hay unos baches. No se puede manejar también rápido. Acá nada más los que manejan rápido son las personas que tienen su 4x4. Nosotros tenemos un simple carrito. Esto es parte del mar también. Nada más que está apestando. Vería, huele a huevo podrido. Acá sobra todavía más liquidita. De melón. Parece fruta. Un café épluché? Non, c'est pour la décoration. Ça, ça c'est à la mode tunisienne avec la harissa. Toi aussi tu comme ça. Et tu peux mettre un peu de citron dedans. Tiens. Marga, ¿qué haces? Amigos, no se ve nada. Siempre estamos acabando aquí la cena en la oscuridad. Porque si no, si prendemos la luz, vienen los mosquitos y le comen a la mandarina. Así que terminamos siempre en la oscuridad. Estamos yendo al puerto a pasear y para que ustedes también puedan conocer un poquito. ¡Vamos, vamos! Amigos, a medio camino nos vamos a poner las máscaras porque más allá hay mucha gente. Entonces es obligatorio ponerse las mascarillas. Ahora sí, nos vamos a topar con harta gente. No sé si habrá mucha gente, pero... por este lado no había nadie. Ya estamos llegando ya donde va a haber mucha gente. Vamos, vamos, vamos. Ya, mis amiguitos, les dejo. Ya nos estamos viendo en otro videito. Cuídense mucho. Chao. Amigos. Nos vemos. Estamos sin luz. Estamos oscuros. Acá ha puesto su teléfono. Guide está manejando.